Buenas tardes, estimados participantes. Regresamos a nuestras jornadas técnicas en esta, la sala 1, en el en enfoque de sanidad e inocuidad. En esta oportunidad tendremos el tema de inicio en que versa actualización sobre enfermedades restrictivas para el comercio internacional. Esta ponencia estará a cargo del doctor Martín Minacián quien es asistente técnico de la representación regional de la OIE para las Américas. El doctor Binacian es veterinario, graduado en la Universidad de Buenos Aires, se, se desempeña como asistente técnico de la representación regional de la OIE, participa en acciones de apoyo y mejora en la interacción de los servicios veterinarios, autoridades gubernamentales, organi organismos internacionales y sector privado. Él se desempeñó anteriormente en Senasa Argentina, homólogo del Senasa del Perú, ¿no? en diferentes comisiones directivas del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios y la Sociedad de Medicina Veterinaria Argentina. También hemos tenido la visita del doctor Minasian para actividades con el Colegio Médico Veterinario del Perú en años anteriores en la revisión de las currículas de estudios, con una ex experiencia y aportes excelentes. En esta oportunidad, el doctor Minasian nos va a, a disertar la ponencia, nuevamente, repito, actualización sobre enfermedades restrictivas para el comercio internacional. Adelante, doctor Minasian. Hola, buenos días. Soy Martín Minasian, asistente técnico de la representación regional de la OIE para las Américas. Quiero agradecer al comité organizador del Congreso Peruano de Avicultura por esta invitación a participar. Así que voy a darles una breve presentación de lo que es específicamente una actualización sobre enfermedades restrictivas para el comercio internacional. En especial me voy a referir a lo que es la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle. Para aquellos que no nos conocen, voy a dar primero una breve presentación de lo que es la OIE. Luego voy a dar una breve introducción a los laboratorios de referencia de la OIE. Voy a hacer luego una visión general sobre las normas de la OIE y luego sobre las normas específicas para estas dos enfermedades y con una referencia especial a lo que es el impacto en el comercio. Y finalmente voy a darles una breve introducción de lo que es el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria. So entonces, como les comenté, voy a empezar con una breve presentación de lo que es la OIE. Eh, la OIE, vamos a dar una presentación como para quienes no la conocen, una muy breve introducción. Es un organismo intergubernamental que cuenta con 182 países miembros. Entre otras cosas, coordina una red mundial de expertos y centros de referencia para diferentes enfermedades. Y se formó en 1924 con el nombre de... Oficina Internacional de Episodias. él Tuvo un cambio en lo que es su sigla y su nomenclatura, entonces utilizamos el nombre Organización Mundial de Sanidad Animal y utilizamos la sigla original de OIE. Cuando siempre que me preguntan qué es lo que hace la OIE, primero es un organismo que promueve la salud y el bienestar de los animales y entre diferentes actividades que realiza es una organización que desarrolla normas. Son normas internacionales que van a servir como estándares para el comercio mundial de animales y de sus productos derivados. Y como estos van a ser los estándares sanitarios para el comercio mundial, actúan como base para que los países desarrollen sus propias legislaciones. Adicionalmente, es una organización que recopila y difunde información sobre salud animal. Esto es una misión, una función junto con el desarrollo de normas internacionales que data desde, la, desde el año de la fundación de la OIE, en el cual la OIE recopilaba información de los países, los inicialmente países miembros, sobre la aparición de brotes de enfermedades y las difundía a sus países miembros. Por otra parte, es una organización que provee experiencia científica y operativa. Somos una organización que gestiona el conocimiento científico acerca de las enfermedades animales. Y esto lo hacemos gracias a todas nuestras redes de expertos, laboratorios de referencia y centros colaboradores, que luego voy a comentar un poco más. Y es una organización que trabaja de forma conjunta con otras organizaciones de alcance global y regional bajo este concepto de una salud. Lo cual implica que nos extendemos mucho más allá de lo que es el alcance de la salud y el bienestar de los animales y tenemos implicancia en lo que es la inocuidad de los alimentos y... Las enfermedades zoonóticas, por ejemplo. Cuando les comenté lo de la experiencia científica, la OIE cuenta con 331 centros de referencia, que incluyen laboratorios de referencia y centros colaboradores. Los laboratorios de referencia proveen la, la guía para que los laboratorios nacionales puedan estandarizar sus métodos de diagnóstico, mientras que los centros colaboradores actúan como aporte de información como generadores de información para diversos temas transversales como pueden ser la educación veterinaria, el bienestar animal, el desarrollo de programas regulatorios. Entonces, esta red de centros de referencia actúan como soporte científico para cualquier decisión que toma la OIE, que la decisión que toma la OIE se toma a través de los votos de sus delegados. Entonces, es una conjunción de conocimiento científico y el desarrollo de normas. En el caso específico de influenza aviar, hay una red de laboratorios de referencia que va a actuar primero coordinando entre ellos las distintas referencias científicas, los estándares, la estandarización en los diagnósticos y los métodos de control de la enfermedad, específicamente las vacunas y los métodos diagnósticos, para que los laboratorios nacionales de referencia puedan servir como referencia nacional para los laboratorios de todas sus redes nacionales. De la misma manera, existe una red mundial de laboratorios de referencia que cubren la enfermedad de Newcastle. Entonces, este patrón que les estoy mostrando para dos enfermedades se repite para todas las enfermedades listadas por la OIE. Ahora vamos a ver... Lo que es las normas de la OIE, específicamente en lo que es, podemos decirse, la parte regulatoria, normativa, y cómo tienen un rol muy importante lo que es el comercio internacional. Por una parte, tendríamos que considerar que la OIE es un organismo técnico de referencia que va a establecer normas basadas en la ciencia con impacto en el comercio. Esto si lo vemos desde el, desde el otro lado, lo podemos describir desde el lado de el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio que establece que los miembros de la OMC tienen que basar sus medidas sanitarias o fitosanitarias en normas, directrices o recomendaciones internacionales que estén dados, en este caso, por las que se llaman las tres hermanas. Para las medidas sanitarias o fitosanitarias, se establece en el acuerdo de medidas sanitarias o fitosanitarias que las referencias son la OIE como estándares de sanidad animal y zoonosis, el Códex Alimentario para la inocuidad de los alimentos y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria para el tema de sanidad vegetal. Todas estas normas están basadas en ciencia. Todas estas normas son la referencia que va a utilizar la Organización Mundial de Comercio para dirimir cualquier diferencia que tenga que ver, obviamente, con la protección de la salud animal, la inocuidad de los alimentos, la zoonosis y la sanidad vegetal. Adentrándonos un poco más en lo que son las normas de la OIE, la OIE desarrolla y publica anualmente los códigos sanitarios para los animales terrestres y acuáticos que van a establecer distintos criterios, que ahora los vamos a ver en detalle, y a la vez desarrolla los manuales. En los manuales van a estar establecidos los métodos diagnósticos y los criterios de calidad de las vacunas, así como los criterios de calidad de los laboratorios que van a desarrollarlos y aplicar estas técnicas diagnósticas. Comenzando con lo que son los códigos terrestres y acuáticos, estos códigos tienen capítulos transversales que establecen cuáles son los criterios de notificación de enfermedades y cómo establecer los estatus sanitarios. Y aparte van a dar la lista de cuáles son las enfermedades que son notificables, cuáles son las enfermedades que merecen estar específicamente en los códigos. Para resumírselos, una enfermedad que sea de fácil transmisibilidad, que pueda extenderse entre los países y para la cual haya al menos un país que no tenga la enfermedad, califica para estar en la lista de enfermedades de la OIE. Por otra parte, los códigos terrestres y acuáticos establecen parámetros de operación en cuanto a calidad de los servicios veterinarios, o sea, de los servicios oficiales veterinarios y de cualquier organización que trabaje en su nombre, y también las bases de lo que podría decirse buenas prácticas de legislación nacional. A la vez, tiene capítulos sobre salud pública veterinaria, que incluyen zoonosis y no de los alimentos, y también capítulos sobre resistencia a los antimicrobianos, que es un tema realmente muy relevante en la actualidad. Por otra parte, entre los capítulos transversales están los capítulos de bienestar animal, y en lo que sería el segundo tomo del manual terrestre, capítulos individuales para las enfermedades que están en la lista, o sea, enfermedades que son de interés comercial, o sea, que pueden provocar. O riesgo de transmisibilidad, enfermedades que se notifican, para las cuales hay criterios de estatus sanitario, y que van a tener su correlación con el manual. El manual específicamente, por una parte, tiene su parte general, que serían las medidas para gestionar la calidad de un laboratorio y cómo gestionar la calidad de las validaciones analíticas que haga un laboratorio. Por otra parte, especific da especificaciones de calidad para las vacunas de uso veterinario, los parámetros que tiene que cumplir una vacuna y lo mismo para los métodos de laboratorio para diagnosticar las enfermedades. Tengan en cuenta que lo que estamos buscando es dar garantías al comercio. Entonces, si en el código se establece un criterio para definir que un país o una zona son libres de una enfermedad, para poder considerar que un país es libre de una enfermedad, tiene que haber diagnóstico negativo. Los medios de diagnóstico que se van a aplicar o las vacunas que se van a aplicar en una zona tienen que cumplir con ciertos parámetros y estos parámetros están definidos en los manuales. Vamos específicamente a los capítulos que competen a lo que es influenza aviar de alta patogenicidad y enfermedad de Newcastle, como dos modelos de enfermedades que tienen relevancia en lo que es el comercio. En cuanto a los capítulos específicos de influenza aviar de alta patogenicidad, primero, el objetivo del capítulo es la mitigación del riesgo. El riesgo está dado por la infección por el virus de influenza aviar de alta patogenicidad y el riesgo es existente para la sanidad animal y la salud pública. Entonces, con este concepto de una sola salud, este objetivo del capítulo puede considerarse un poco amplio. Para la idea que uno podría llegar a tener solamente para lo que es sanidad animal. Pero vamos a desgranar un poco más qué alcances tiene. Entonces, primero, el objetivo es mitigar el riesgo. ¿Cómo hacer para que este riesgo que existe pueda ser manejado, pueda ser reducido? Siempre que se habla de una enfermedad, se habla de una definición de caso. Y. Una particularidad que tienen los códigos de la OIE es que van a dar una definición de caso a los efectos de este código, o sea, a los efectos de definir un plan de acción, un plan de control de la enfermedad por un país y también con relevancia en lo que es la certificación internacional y la notificación de enfermedades. Entonces, la definición de caso a los efectos del código es una infección de aves de corral, y ahora vamos a ver qué es un aves de corral a los efectos del código, que sea causado por cualquier virus de influenza del tipo A de alta patogenicidad. ¿Cómo vamos a definir si es de alta patogenicidad o de baja patogenicidad? De acuerdo al manual terrestre, que es el que va a establecer cuáles son los métodos diagnósticos a aplicar en cualquier cepa aislada para poder identificar si es de alta o de baja patogenicidad. Y esto va a estar estandarizado. Otro punto muy importante es la dinámica de los virus de alta patogenicidad y baja patogenicidad, porque en el mismo código se recomienda y se le da la importancia a que se detecten cambios repentinos en la emergencia de virus de baja patogenicidad, en especial los subtipos H5 y H7. Y también el otro punto que es muy relevante, es que se da la relevancia de hacer vigilancia y detección de influenza aviar de alta patogenicidad en aves domésticas y silvestres. Estos virus tienen una dinámica en la cual van mutando, van cambiando y van moviéndose entre distintas poblaciones de aves. Entonces, un criterio que se pide específicamente es que haya un monitoreo de esta dinámica específicamente. Nos habíamos quedado con la definición de ave de corral. A los efectos del código, un ave de corral es un ave domesticada, incluyendo las de traspatio, que se destinen para la producción de carne y huevos para consumo u otros productos comerciales, aves que se dediquen a la repoblación de aves de caza o la reproducción de cualquiera de estas categorías de ave, e inclusive los gallos de pelea. ¿Cuál sería la importancia de esto? Esto es, en función del riesgo de emergencia de la enfermedad, y el impacto que puede tener sobre las aves de producción y también sobre los seres humanos, se establece que estas son las categorías que realmente es importantísimo notificar, monitorear, testear y reportar. Entonces nos quedamos con que era la infección de aves de corral. Las otras categorías de ave son aquellas categorías en las cuales es recomendable hacer vigilancia y ahora vamos a ver... ¿Qué pasa con esta interfaz entre ave de corral y ave que no es de corral? O sea, aves que van a incluir a las aves silvestres. El capítulo establece cuáles son los criterios para los cuales un país puede autodeclararse como libre de la enfermedad, aplicable a todo el territorio nacional o a zonas delimitadas. Entonces, los criterios para los cuales un país o una zona delimitada puede autodeclararse, es que la legislación nacional co contemple que la influenza aviar de alta patogenicidad es de declaración obligatoria y la demostración de que esto es aplicable. Por otra parte, que haya una vigilancia epidemiológica y que demuestre que la infección de alta patogenicidad en aves de corral esté ausente en los últimos 12 meses. Y a la vez la demostración de la existencia de programas de sensibilización que promuevan la notificación de casos. Esto implica el compromiso de distintos estamentos de la producción aviar en el conocimiento de la enfermedad, en el monitoreo, en la vigilancia. Y por otra parte, que haya programas de sensibilización que se dirijan a que toda la cadena aviar conozca los riesgos, aplique medidas específicas de bioseguridad, y de gestión del riesgo. Entonces, es un compromiso conjunto, no es solo la autoridad veterinaria, sino que son todas las partes involucradas. Por otra parte, el capítulo da los requisitos sanitarios específicos para distintos tipos de productos y las categorías de mercaderías que se consideran como mercancías seguras. Básicamente, y esto les recomiendo después ver el capítulo, Podríamos decir que la mayor parte de las mercaderías o subproductos o productos de origen aviar con un procesado térmico superior a cierta temperatura por un tiempo específico se consideran seguras independientemente si la enfermedad está presente o no está presente. ¿Por qué? Porque en definitiva esta medida de procesamiento térmico va a inactivar al virus. Entonces, ningún país puede solicitar medidas extra cuando está demostrado científicamente, por una norma basada en la ciencia, que el procesamiento térmico elimina al virus. Por ende, está eliminando la posibilidad de transmisión de un país a otro de la enfermedad a través de un producto o un subproducto de origen aviar en este caso. Otro tema muy importante, que se acuerdan que les hablé antes de las aves de corral y las aves que no sean de corral, es que, y esto está en el código, es que la notificación de, de la infección en aves que no sean aves de corral, específicamente aves silvestres, por virus de influenza aviar de alta patogenicidad o de baja patogenicidad no va a afectar el estatus de un país o una zona, o sea, una zona o un país libres de influenza aviar de alta patogenicidad, que dijimos que afecta a aves de corral, a los efectos del código y a los efectos de hablar de el estatus libre si se detecta influenza aviar de alta patogenicidad o de baja en aves que no sean de, de corrales, específicamente silvestres, esto no hace perder el estatus sanitario, porque sabemos que va a ser algo que va a ocurrir. Y ahora vamos a ver un poco el tema de aves migratorias. Al mismo tiempo, esto lo que hace es promover a que los países notifiquen. Y ahora vamos a ver el tema de notificación cómo se relaciona. Entonces, un país no deberá imponer provisiones al comercio internacional de mercaderías de aves de corral cuando se haya notificado la presencia del virus en aves silvestres. Esto sería el punto clave que hace a esta enfermedad como un caso especial de lo que es salvaguardas al estudio en mayor profundidad de la situación de la enfermedad, a tener más conocimiento y no limitar esta vigilancia, este monitoreo y la notificación. En el caso de los capítulos del manual terrestre, les habíamos dicho que era el tema del diagnóstico específicamente, hay una descripción de la enfermedad, la identificación de la gente y el distin las distintas pruebas diagnósticas disponibles orientadas de acuerdo a la finalidad que van a tener. Ya sea demostrar que la, inf que la infección no está en la población, utilizarlo en políticas de erradicación, confirmar casos clínicos sospechosos, determinación de prevalencia ver estado inmunitario post vacunación. Entonces, cada método diagnóstico tiene su finalidad. Por otra parte, el manual establece los requisitos para los métodos diagnósticos, específicamente los parámetros operativos y los requisitos de calidad que deben cumplir las vacunas para esta enfermedad. Muy rápidamente, cada método diagnóstico tiene un propósito establecido. Y para cada método está descrita la técnica y los parámetros de operación. Entonces, la idea es que el manual sirva para que los laboratorios de referencia nacionales decidan qué método utilizar de acuerdo a la funcionalidad necesaria. El otro punto al cual voy a entrar muy rápido es el tema de que la influenza aviar es un tema de salud pública también. Eh, por una parte, está la colaboración tripartita entre la FAO, la OIE y la OMS, a partir de su primer eh, guía de colaboración tripartita y en sucesivas, sucesivos acuerdos, inicialmente se estableció que las influencias eran un punto clave en el cual se requería la colaboración tripartita dentro del ámbito de una sola salud. Y a la vez, la OIE y la FAO formaron la red científica conjunta sobre influencias animales. Esto es como para darles una idea que también esto tiene un impacto como tema de salud pública. En el caso de la enfermedad de Newcastle, eh, también el capítulo va a seguir una estructura similar. Tiene una definición de caso a los efectos del código y en este caso la definición de un caso de enfermedad de Newcastle es la infección de las aves de corral, de vuelta a las aves de corral, causada por el virus de la enfermedad de Newcastle, que es un paramixovirus aviar. De serotipo 1, que tiene que cumplir criterios específicos de virulencia. Y en definitiva, estos criteri criterios específicos de virulencia van a estar basados en el manual terrestre y sus métodos para determinar la virulencia. No voy a ponerme mucho en profundidad si mantenemos la dinámica de esto, de ver los capítulos y ver el tema específico del impacto del comercio. Para este capítulo, Está establecido cuáles son los criterios para los cuales un país puede autodeclararse como libre de enfermedad y cómo puede restituirlo después de haber perdido un estatus, en caso de un brote, ya sea para el territorio nacional, zonas geográficas delimitadas o compartimientos. El tema de compartimiento, yo les recomiendo después, si quieren hacer una lectura en el sitio de la OIE, es muy interesante porque un compartimiento es un flujo dinámico de materiales, de animales, de productos y de procesos en los cuales se mantienen sistemas de bioseguridad. Por lo tanto, se puede establecer un compartimiento que no tenga una ubicación geográfica delimitada y se puede mantener como libre de enfermedad. Es interesante si les interesa ver un poco más algo más de cómo gestionar la bioseguridad de manera mucho más actual que... Delimitándolo geográficamente. ¿Cuáles son los criterios por los cuales un país puede autodeclararse como libre de enfermedad en el caso? Primero, que la legislación contemple la declaración obligatoria de la enfermedad en cualquier brote del país. Por otra parte, el país tiene que contar con investigaciones de terreno para sospechas, con su soporte de laboratorio, obviamente. Esto tiene que basarse en programas de vigilancia y detección de infección subclínica, esto implica que, aparte de investigar las sospechas, hay que hacer una vigilancia, una toma de muestras continua, a la vez que existan programas de concienciación sobre la enfermedad, y de transcurrir 12 meses sin detectar la infección o 3 meses después de haber eliminado un brote, se puede considerar, el país puede hacer su presentación autodeclarándose como libre de enfermedad. Por otra parte, lo mismo, los requisitos sanitarios para los animales que se importen, para sus subproductos derivados, con los requisitos específicos por producto, con el procesamiento necesario, y los criterios bajo los cuales se debe aplicar la, esta vigilancia sanitaria. Yendo a puntos en común con la influenza aviar, tenemos en cuenta algo muy parecido. Un país miembro no deberá imponer restricciones al comercio de aves de corral y mercancías de origen avícola en respuesta a la información de la presencia de cualquier paramixovirus aviar de tipo 1 en aves que no sean de corral, incluidas las aves silvestres de vuelta. Esto tiene un objetivo. El objetivo es promover que los países investiguen la presencia de otros de paramixovirus aviar de tipo 1 y cualquier otro virus aviar, y lo notifiquen. Y que esto, esta mayor capacidad de conocer el terreno, de conocer la dinámica de los virus, no sea algo que vaya en contra de un país que está generando información. Aparte que esto va a alentar a compartir la información al resto del mundo. En cuanto a lo que es el manual terrestre, da una descripción de la enfermedad, la forma de identificar a la gente. Y aislarlo con la determinación del índice de patogenicidad, que era lo que habíamos hablado anteriormente, las pruebas serológicas para el diagnóstico y los requisitos para las vacunas. Para continuar con esta visión breve, voy a dar una breve presentación de una de las herramientas que utilizan los países para el comercio, que es el Sistema Mundial de Información Sodosanitaria, o IEWAGIS. Y este sistema es consultado cuando un país va a autorizar la importación de productos de un tercer país. La referencia que utilizan es este sistema. Este sistema es de acceso abierto. Y les voy a contar rápidamente cómo fue la historia de este sistema. Este sistema se origina en 1924 con, con notificaciones telegráficas. Fue avanzando en distintas versiones informáticas, inicialmente como Handy Status, luego... Se lanza como Wagis y esto ha ido avanzando en cuanto a una mayor complejidad de los sistemas informáticos. La última versión es la que ahora está vigente y está en una etapa ya de lanzamiento por distintas etapas. Un tema al cual, al cual voy a retornar: tengan en cuenta esto, que la caracterización y el monitoreo de las aves silvestres es algo crucial. Y los códigos garantizan que no sean la causa de barreras comerciales. La notificación de enfermedades en fauna doméstica, en animales domésticos, en aves de corral, es obligatoria, mas no lo es la notificación de enfermedades en, en animales silvestres, en aves silvestres. Fíjense, estas son las rutas de migración de las aves silvestres. Entonces, cuanto más conozcamos, más vamos a poder gestionar el riesgo de la aparición de las enfermedades. En las aves domésticas. Entonces, todo el sistema tiene que promover una mayor notificación de los casos en las aves, en las aves silvestres. Bien, en la página web de la OIE o mismo en wajis.oie.int pueden acceder a notificaciones inmediatas, la situación de enfermedades animales, datos cuantitativos, cuáles son las medidas de vigilancia y control que aplican los países y las capacidades de control de enfermedades de los distintos países. Entonces, Ahí van a poder acceder a toda la información disponible sobre enfermedades animales. Vamos a ver rápidamente casos, situaciones. Por ejemplo, para influenza aviar de alta patogenicidad, podemos acceder a los brotes notificados para el periodo 2019-2020, indicando específicamente cuáles son de aves domésticas, de aves silvestres, cuáles ya, cuál, qué brotes ya se consideran como resueltos y qué brotes se consideran como que están continuando y expandiéndose. Fíjense que en este caso hay muchos casos de notificaciones de aves silvestres. En todos estos casos, las notificaciones de aves silvestres no son una limitación para, que, para la continuidad del comercio de productos de aves de corral. Si queremos simple, profundizar un poco en la información, tenemos los brotes notificados para que todo el año 2021. Y podemos entrar, por ejemplo, a los brotes notificados durante el segundo semestre del 2021, o sea, al día casi de hoy. E inclusive pueden entrar las notificaciones inmediatas en las cuales, en caso de la reaparición de algunos casos, van a tener una notificación 24 horas después de la aparición de ese brote. En el caso de enfermedad de Newcastle también tenemos las notificaciones, los brotes notificados para el año 2019 y 2020 fíjense que obviamente en este caso son principalmente casos en aves domésticas durante el año 2021 y durante el segundo semestre del año en curso bien como un cierre eh, nosotros como les comenté somos una organización que busca la mejora de la salud y el bienestar de los animales y varios de los beneficios de este mejora en lo que es la salud y el bienestar de los animales, incluyen el alivio de la pobreza mundial, hay cerca de mil millones de agricultores de bajos recursos, gente por la cual las pérdidas de un pequeño margen por enfermedades de animales pueden significar una gran diferencia entre, un, entre una situación de una pobreza extrema y tener quizás un huevo o dos huevos para poder alimentarse, tener una fuente de proteína o intercambiarlos por algo. Eh, sabemos que mejorar la salud y el bienestar de los animales es una base para estos mil millones de agricultores de bajos recursos para tener una mejor nutrición y un mejor desarrollo infantil. Eh, la salud pública también, bajo este enfoque de una salud, mejora en cuanto a que los gobiernos trabajen de manera conjunta la salud de la población con la salud de los animales. Les había comentado que se estima que el 20% de las pérdidas productivas mundiales son por enfermedades animales. Entonces estamos tirando, estamos desperdiciando el 20% de proteína animal que no está llegando a agricultores de bajos recursos. Y por otra parte, podemos hablar de lo que es la salud de los animales, pero también la fauna silvestre y la biodiversidad. Últimamente ha cobrado mucho más, mucha más relevancia el tema de la fauna silvestre y la biodiversidad y esta interfaz humano, fauna silvestre, fauna doméstica. Entonces, el proteger la salud de los animales en un contexto es una forma también de proteger nuestro medio ambiente y protegernos a nosotros mismos. Entonces, todo esto da un lugar a una mejora en la producción y el comercio. Bien, como un cierre y un resumen, les he presentado los objetivos y la misión de la OIE. Los laboratorios de referencia, las normas de la OIE y el impacto de la notificación en fauna silvestre, y cómo esto no tiene que afectar al comercio, y un resumen de la situación epidemiológica y cómo consultar la base de datos mundial de información zoosanitaria. Así que, bueno, muchas gracias por su atención y, bueno, estoy abierto para cualquier tipo de consulta que necesiten. Muchas gracias. Muy bien, entramos entonces a la fase de preguntas. Muchas gracias, doctor Miracián, brillante presentación. Eh, a ver, veamos entonces. Eh, yo en lo personal sí tengo muchas inquietudes y, y, y quisiera aprovechar lo que pasa es que yo trabajé en Senasa 15 años, así que he vivido también un poco de eso. Eh, y, y, y es más, voy, voy a agregarle un poco el detalle de lo que usted ha comentado. Yo recuerdo que por ahí, en el año 98-99, recibíamos de la OIE un, un cassette, un cassette de esos de tres medios hace antiguos y teníamos que cargar la información a mano y luego enviarla por correo. Era, era etapa pues que hoy impensable, ¿no? Eh, y hoy tenemos toda una serie de herramientas en línea y, y la comunicación inclusive con los puntos focales definidos. Todo eso es muy importante para, para, para el sistema de información mundial. Eh, pero claro, nosotros lo recibimos como un producto final, eh, pero ustedes tienen la cuantificación del proceso. Entonces mi pregunta va, eh, hablando de, de este, este proceso. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, cuánto ha mejorado, si, si se puede dar cifras, no sí. sé, cuánto ha mejorado, por ejemplo, las coberturas, el, la, 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 la velocidad en tiempo real de, de respuestas, ¿no? y, y también la interacción de los países en tiempos, ¿no? Con, con, vamos, no solamente de, 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 de la, del reporte, sino, sino también mantener la, la información en secuencia, sí. en tiempo real. ¿Qué tanto se puede indicar que ha mejorado ese sistema en todos estos digamos 20 años para, para poner sí. un, un periodo mira Raúl la cuestión es así eh, no tengo justo la cantidad es más lo hemos analizado lo hemos revisado y te cuento la... hay una cuestión hoy sabemos que vos envías un correo electrónico que va a ir mucho más rápido que el sobre en el cual enviabas a un disquete otra información que es casi inmediato pero te diría que eso ahora no es el, el, lo, lo que es relevante. ¿Por qué? Porque normalmente, imagínate, el, el flujo en el cual llegaría una notificación inmediata es en minutos a la sede de la OIE, y después va a pasar a través de una validación. Hablando de una notificación inmediata, o sea, la aparición de un brote de una enfermedad que antes no estaba o una enfermedad emergente. En realidad, te diría que el punto crítico no lo es la notificación en sí misma, sino que el punto crítico, viéndolo como un tema de salud global, es que los países tengan sus sistemas propios de alerta. Y su sistema de, de alerta, de notificación, no es solamente que el sector gubernamental esté tomando muestras como parte de un programa de muestreo, sino que esto también es la vinculación de lo que es los productores de la integración de estas notificaciones de, eh, de, de aparición de signos de enfermedad, la cantidad de animales que se enferman, entonces esto también, ahora bueno, vos lo estás viendo ahora desde el lado quizás de la industria, en cuanto a beneficia a todos como seres humanos que habitamos este planeta con fauna silvestre y fauna doméstica el contar con este tipo de información, entonces en definitiva Cuanta más información tengamos, mejor va a ser nuestra capacidad de adelantarnos, de predecir cómo cambia el viento, por decirlo de alguna manera. Y lo más importante es esto: que la recopilación de datos no tiene que ser castigada. Que es lo que había comentado para el caso de influenza aviar y in Newcastle. En el caso de estas dos enfermedades que planteé, específicamente los códigos establecen que. Si aparece un brote en fauna silvestre no significa que el país tiene la enfermedad. O sea, tiene la enfermedad afectando a aves silvestres que no son las aves de corral y por ende no puede ser la razón por la cual se establezcan medidas comerciales. ¿Por qué? Porque esto es como la lluvia, va a llover. Quizás antes, quizás después, quizás en verano llueva más, quizás llueva menos pero la dinámica de los virus, por, lo, por ejemplo los de influencia, está caracterizado que están presentes en las aves silvestres, las aves silvestres tienen rutas migratorias. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sabemos que va a llover, aprendamos a predecir el clima, aprendamos a saber cuál es la temporada de más lluvias, eh, aprendamos a, a poder adelantarnos, a la prevalencia de qué virus están apareciendo, cuáles pueden ser las siguientes variantes, y en fauna silvestre. Entonces, yo creo que tenemos que darle un enfoque diferente, considerando que listo, ya está. El flujo de la información ahora no es la limitación. Ahora, el cálculo que ese disquete que te llegaba tardaba 20 días en llegarte por correo. Ahora llegaría inmediatamente esa cantidad de información. Ahora el desafío es qué hacer con esa información, cómo enfocarnos en recolectar la información, cómo enfocarnos en darle un uso útil, que muchos hablan de convertir datos en información, la información que sea útil para una toma de decisiones efectiva para todos. Sí, pues es... El tiempo ha cambiado y, 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 y eso también nos, nos obliga a, a manejar nuevas variables también, ¿no? Okay. Sí. Eh, a, había otros puntos que también eh, sí. me sonaban muy interesantes eh, y, y que son además estratégicos para los, los países y los servicios oficiales, que son los programas de sensibilización. O sea, no basta que las reglas estén puestas, sino que tiene que funcionar, tiene que haber una dinámica. En, en su experiencia, en, en, en esos programas de sensibilización que los países tendrían que implementar, eh, ¿cuál, es ¿cuál es el mayor desafío que encuentran? Porque son dos ejes, ¿no? Uno para la notificación, ¿no? ¿Cuál sería el mayor desafío y cuál sería una estrategia que ayudaría a favorecer la notificación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los lo mecanismos de compensación para tocar un tema. Sí. Y en el otro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le parece que van funcionando, hablando en el sector avícola, nosotros, eh, sí. el tema de la identificación del riesgo, la gestión de la, la bioseguridad en, en los países? ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas sobre eso? Bien, mirá, específicamente, digamos, podemos hablar, tened, hay, hay una cosa importante. Eh, por ejemplo, para el caso de influenza aviar, es autodeclaración del país. La OIE, ustedes quizás recuerdan que para algunas enfermedades hay un reconocimiento oficial de la OIE, en la cual hay una serie de expertos que van a ir a, que van a, ir a conocer la información del país. Esto va a ser validado por toda la, la Asamblea Mundial de Delegados. Bueno, en, en este caso es autodeclaración. El país pone a disposición de todo el mundo la información que justifica que está libre de la enfermedad. Esto significa una cuestión de responsabilidad. Ya. Viste eh, que se dice, bueno Un gran poder siempre lleva una gran responsabilidad Entonces El autodeclararse como el libro de enfermedad Con esto de las campañas de concienciación Tiene que Se relaciona mucho con lo que es Un compromiso Y es un compromiso Entre todas las partes interesadas Las partes involucradas Que están en esta cadena avícola Básicamente eh, Hay herramientas y tampoco es cuestión de, como dicen a veces en Panamá, de inventar el agua tibia, en la cual tiene que haber formas o tienen que buscarse las formas en las cuales colaboren el sector público y el sector privado. Por ejemplo, en la OIE trabajamos mucho con, y esto está en nuestra página web, con lo que son las asociaciones público-privadas. Si lo buscan como asociaciones público-privadas OIE, van a encontrar bastantes trabajos que estamos haciendo en el cual nos hemos dedicado a buscar cuáles fueron las fórmulas y, y, y modos de trabajo que funcionaron, para compartir la experiencia en definitiva, y encontrar, digamos, cuáles fueron los casos de éxito, cómo lo lograron y cuáles fueron los factores que ayudaron. En muchos casos, el, lo que se busca es encontrar un objetivo común. Sabemos que la producción avícola va a buscar dar un producto de calidad, va a buscar llegar a mercados externos. Los servicios veterinarios también van a buscar que el país llegue a mercados externos. En definitiva, es una fuente de divisas tanto para los productores como para el Estado. Y definir, digamos, objetivos en común, llegar a acuerdos que pueden ser con distinto grado de formalidades, de. Acuerdos informales hasta formalización de sociedades de colaboración público-privada. En el medio está la firma de acuerdos. Pero en definitiva, eh, yo creo que es una cuestión que tanto los productores como los sectores gubernamentales en, entiendan que hay puntos en común, que no hay una cuestión, digamos, del modelo de, de servicio oficial persiguiendo a el productor que hace todas las cosas mal, es como que ya ha quedado atrás. Entonces, en muchos casos, eh, tengamos en cuenta que los servicios veterinarios de muchos de los países se iniciaron como policía sanitaria, que era el modelo, era semejante con el concepto de policía sanitaria. Y la realidad es que estamos en este mundo en el cual lo que se busca son modelos colaborativos en los cuales se buscan objetivos comunes. En definitiva. Por ejemplo, el tema de lo que comentabas de eh, concienciación y modelos de los que funcionan. En definitiva, el involucrar a las universidades, hacer cursos de extensión, eh, mostrar modelos que funcionan, también es otra forma de concienciación. Eh, en muchos casos, la apertura de conocimiento, el, el de encontrar, bueno, este modelo de trabajo ha funcionado y lo compartimos porque se multiplica y es beneficioso para todos. E inclusive después también, esto se puede extender, como lo habías comentado, por ejemplo, con el tema de las compensaciones. Eh, la colaboración público-privada también puede ubicarse y abarcar temas relativos a las compensaciones. Entonces yo creo que es la, la idea es tratar de pensar con la mayor flexibilidad posible y ir a esto, a la colaboración público-privada como forma de desarrollo. De este punto de vista, en la cual... Eh, tanto el sector productivo como el sector gubernamental van en, eh, tienen que encontrar beneficios comunes que en definitiva son beneficios tanto para el productor como la, para la población entonces es cuestión de sentarse, conversar y tratar de encontrar formas de, de colaboración genial, gracias doctor Minasian hay, hay una pregunta del público Alonso Vela Díaz indica acá dice. Aparte de la autodeclaración de influenza vial, ¿qué otra manera de certificar que un país está libre de influenza vial existe? Por lo menos eh, dentro de lo que es la OIE, es la autodeclaración. No hay otra. O sea, la OIE es el único organismo intergubernamental que tiene, que se encuentra bajo el mandato de la Organización Mundial del Comercio para establecer estándares y el reconocimiento de enfermedades. Entonces, obviamente puede haber algún esquema de certificación eh, que esté por fuera de la OIE, puede haber tranquilamente un sistema de certificación de LUSDA o de la Unión Europea, pero en definitiva, el que es internacionalmente reconocido es el de la OIE. Sí, en, en todo caso, como, como, como complemento a, a Alonso Vela, este, sí. le puedo comentar que, que aprovecho, porque el, sí, año 2000, sí. el año 2005, Perú se autodeclaró como país libre de influenza aviar, se envió un expediente muy frondoso, sí. y eso está sí, registrado sí. En, en los anales de la OIN. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Por supuesto más, que, que no había agregar, un formato. Sí. ¿ah? Adelante, adelante, sí, sí. Martín. Voy a agregar una cosa, Raúl. Eh... Como es una autodeclaración, es lo que, lo que había comentado, se publica tal cual como se presentó. Y es responsabilidad del país. O sea, no es que la OIE dice que lo que ustedes dijeron estaba. No, el país es, y es lo que buscamos, el país es responsable de lo que está haciendo y se hace responsable de, las buenas, de sus buenas acciones. Entonces, creo que es una... Es un cambio de paradigma en el cual tenemos que pensar en enfoques colaborativos, en avanzar y en eh, lograr eh, lograr efectos. Y en muchos casos, muchos efectos se producen quizás sin tener que hacer más que colaborar, reunirse y encontrar puntos en común. Sí, sí. De hecho, este hoy oh, no sé si todavía está vigente, había un una especie de índice que, que la OIA había elaborado y, y que, bueno, funciona perfectamente porque están sí. todas las variables definidas, ¿no? Eh, a ver si más preguntas. Bueno, ahorita todavía no hay acá, sin embargo yo sí tenía una, una más. Sí, porque este, este es mi tema, me encanta, además. Perfecto, listo. <laughs> sí. este, eh, hablaste sobre, por ejemplo, el procesamiento térmico, ¿no? Sí. Y que, y que es, una, es una herramienta por la cual los países que aun cuando puedan estar afectados ¿no? por influenza aviar sí. pueden mantener ¿no? un comercio seguro, ¿no? Que es la palabra. Sí. ¿no? Sí, este, sí, sí. Eh, y yo, yo, por ejemplo, en lo personal, bueno, eh, eh, en la universidad comunico mucho la experiencia de Tailandia, ¿no? Mm, lo, sí, lo, lo que pasó clásico. en Tailandia, sí. no, un clásico, ¿no? <laughs> un clásico. Me gustaría que nos expliques un poco esa, o sea, en sí, sí, el sí. campo, en la vida real, cómo es que funcionó ese tema, y si hay, además de Tailandia hay otros ejemplos, ¿no? Sí, sí. Mira, eh, me lo acuerdo porque siempre, es el caso que uno siempre comenta, eh, es más, no me acuerdo exactamente la temperatura de cocción, lo admito, viste que siempre hay que admitir las cosas que uno no se acuerda. Eh, si ¿sí se acuerdan, hace tiempo, cuando fueron estos, cuando, ¿qué será? Es habrá sido hace 10 o 15 años, 2004, cuando fue, 2004, cuando fue los brotes de influenza aviar, que, fue, que también teníamos al mundo paralizado. No fue como el COVID, pero podríamos decir que, que casi estuvo al, al nivel de lo que ocurrió en estos años. Sí. Y la realidad es que países con gran producción avícola que se vieron afectados por la enfermedad, habían sido limitados en cuanto a su comercio mundial. Eran países con una producción muy, muy fuerte. No solo Tailandia, sino que todo el sudeste asiático tiene un consumo de carne de cerdo y de aves altísimo y un comercio internacional muy importante. Lo que, en definitiva, para resumirlo, vieron que yo les comenté que en el capítulo de influenza aviar se, se habla que, y después si quieren, búsquenlo tranquilos. Hay, todos los capítulos en el código hablan de mercancías seguras. Volviendo a lavar, una mercancía segura es una, un producto para el cual, independientemente del estatus sanitario del país, se puede comerciar y para el cual no se le pueden aplicar restricciones. Por ejemplo, carne de pollo termoprocesada con la suficiente validación de la temperatura y el tiempo de cocción. De animales de una zona en donde hay brotes de la enfermedad o de un país en donde la enfermedad está presente, son seguros porque el procesamiento térmico está científicamente demostrado que elimina el virus. Y este fue el caso del sudeste asiático en el cual reconvirtieron toda la industria del pollo fresco y congelado en pollo. Procesado, termoprocesado. Es más, te voy a dar otro, otro modelo de trabajo que lo, 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 lo describí muy poco, pero te diría que, aparte, de, vamos a decir, aparte de la freidora, que es, la, que es esa, esa solución que vimos, hay otra herramienta que se usa mucho en la industria avícola, que lo ha desarrollado Brasil, por ejemplo, y es el tema de las zonas y los compartimientos. Esto daría como para otras charlas, para que lo busquen, para que lo piensen inclusive dentro de potenciales acuerdos públicos privados. ¿Por qué? Porque, primero, esto no es difícil de explicar, una zona es un área geográfica delimitada en la cual uno va a poner barreras para el ingreso de insumos, va a poner barreras... Para el ingreso de animales que estén de fuera. Los animales que ingresen van a tener que tener ciertas características en testeos, en serología, en origen de los animales. Entonces haces tu pequeña fortaleza. La otra opción es el compartimiento, que es muy aplicable a la industria avícola. Esto implica que generamos esta fortaleza que el modelo de según zonificación era lo que estaba rodeado por un río, lo convertimos en algo dinámico. ¿Qué quiere decir? Que podemos decir, este grupo de empresas aplicando estas medidas de bioseguridad pueden formar esta cadena de suministro que lleva hasta este producto final y toda esta cadena de bioseguridad, controles... Eh, eh, como es procedimientos operativos, validaciones, verificaciones, van a generar una situación de seguridad que hace que cualquier producto que, es, que salga dentro de ese compartimiento no será afectado por la enfermedad, aunque la enfermedad se declare en el territorio. Es una segunda salvaguarda. Obviamente que este compartimiento tiene que estar validado antes de que ocurran los brotes. Esto se prepara antes de la batalla para que cuando ocurra el incendio, ya todos saben que en esas condiciones ese compartimiento no puede ser afectado por los cambios epidemiológicos. Yo te diría que, aparte de la, la estrategia hasta el tratamiento térmico, el paso siguiente que Brasil inclusive había desarrollado, si no me equivoco, un, un sistema de compartimientos es el de la zonificación de los compartimientos. Y obviamente todo esto va a requerir de mucha interacción entre empresas y mucha interacción con el sector público. Creo que les queda así como sí. para buscarlo como una buena aplicación de biosegur bioseguridad y procedimientos. Sí, es una herramienta muy, muy estratégica actualmente. sí, Muchísimas gracias, doctor Minasian. El bueno, tiempo no me... es, es tirano, pero le hemos sacado sí, sí. el jugo, pienso yo, así que creo que estamos todos muy satisfechos, yo primero. Bien, <laughs> me alegra. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Minasian. Muchas gracias, muchas gracias a todos también por participar. Hasta luego. Continuamos entonces con las jornadas de ponencias. Nuestro siguiente tema.